Hoy tenemos a un invitado en el estudio que es un joven ejemplo, es un actor, es un presentador, ya está detrás de cámaras. Teteco, ¿de quién se trata? Cuéntanos. Así es, Cover, se trata nada más y nada menos de un actor muy reconocido a nivel mundial y sobre todo muy codiciado por todas las chicas. Se trata nada más y nada menos de Danilo Carrera. ¡Bienvenido! ¡Danilo! ¡Buenas tardes! Hola, guapa, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Danilo, bienvenido. Ah, es un placer. Siéntate. Gracias, gracias. Desde gracias. Ya eres bienvenido, huevón. El mejor programa de la tarde. Aquí. Estoy seguro que sí, ya lo vi, la energía, la gente, me gusta. ¿Qué tal Honduras? Hace unas horas arribó y ya, pues, ya almorzaste, comida catracha, ¿qué tal? Comida rica, rica, un pedazo de carne. No sé cómo le llaman aquí al corte de carne, que es como el churrasco. Tajo de res, tajo, riquísimo, ¿no? Delicioso, me encanta. La verdad es que mi comida favorita son las baleadas. Bueno, tienes que probarla, fíjate. ¿Eso? Que lastimosamente, ¿verdad, Mafer? No tenemos una baleada, pero todos los invitados que vienen a Mabón se llevan o se comen una baleada en vivo. Trataremos de conseguir alguna, ¿verdad, Mafer? Pero ya sabemos de que ya las probó, claro. Y eso es importante, que ya las haya probado. Pero a ver, contanos, Danilo, ¿cómo te has sentido ahorita? Sabemos de que ya habías venido, pero contanos un poquito cómo ha estado el ambiente. Es mi tercera vez en Honduras, es el tercer Rotagol al que vengo. Uh-huh. El Rotagol es pues, organizado por Rotarac. Es un trabajo increíble que hacen durante todo el año para poder traer estrellas de afuera. Hoy está Fernando Fiore, Fernando del Rincón. Pude contactar a un amigo personal, José Ron, que va a estar también acompañándonos. Maite Interiano, que pues es catracha. Claro. Entonces es un placer, es un honor estar aquí en Rotagol otra vez. Y es un compromiso que tengo yo ya con Amor y Vida, estar aquí cada vez que haya un Rotagol o para lo que me necesiten. Honduras siempre me ha tratado muy bien. Sé que me quieren mucho acá, sé que vieron Pasión y Poder. Se viene otra novela nueva pronto. Sí, Cosita Linda, ¿verdad? Que es otra novela. Cosita Linda la hice hace... ¿Ves? Dos años. Es verdad. Hace dos años. Y mira, y oíme, ¿qué cantidad de fans tienen aquí? Oíme, solo en el canal, todas las chicas, inclusive María no, Fernanda. Si aquí está pendiente de la visita. Aquí está llenísimo, todas están así uh-huh. como que... ¿Es así todos los días o no? Todos los días, por supuesto. Bueno, Danilo Carrera, aparte de ser actor, es modelo, presentador de televisión. Ya dimos parte de su biografía, pero Mafer tiene otra pregunta para ti. Yo tengo Mafer. Una pregunta y es que... Estoy libre esta noche. Bueno. Se lo bueno. Estás diciendo en la cara, así que... Esa era la pregunta, estoy libre. Ay, Dios mío, no. Huele a peligro. Bueno, sí, huele a peligro aquí. No, la pregunta es, sabemos de que pues vienen a jugar y todo. ¿Te preparaste y entrenaste ahorita? No he tenido tiempo de nada. Ay. Bueno. El primer año que vine hice 5 goles. El segundo año que vine hice 3. Creo que este año con 1 me conformo. O sea que eres un buen futbolista, ¿no? No, sí, jugué. En tu carrera pasada estuve leyendo por ahí, escuchando de que eras un futbolista. Sí, pues jugué fútbol hasta los 20 años, 19, 20 años. Uh-huh. Y mi familia me dijo, se te acabó el fútbol, te vas ahora a estudiar. Y ya no me dejaron jugar más fútbol y me tuve que ir a estudiar. Y es cuando sale la actuación, sale lo del modelaje y empiezo a trabajar. ¿Estudiaste en Venezuela primero o después viajaste a Estados Unidos? No, en Estados Unidos. Todo. ¿A los cuántos años comenzaste esta carrera? A los... 21 años. Buenísimo. Llevo 6 años en esto. Bueno. Qué increíble. Si tuvieras la oportunidad y te dijeran, bueno, ¿quieres jugar fútbol ahorita uh-huh. o querés seguir siendo actor? ¿Cuál te decidirías? Ay, muy difícil. La verdad es que el fútbol es súper lindo, me encanta y lo viví. Viví el fútbol. O sea, viajé, disfruté. Y la actuación también, no podría elegir una porque son muy diferentes, pero si tuviera que decirte una, sí creo que sería el fútbol. El fútbol, sí, ahí creo está. Que sería, creo, ya me ven aquí en Rotagol sin falta. No, buenísimo, también pues sabemos de que te han recibido muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de Honduras? Aparte de la comida, porque sabemos que es súper rica. Las mujeres. Ahí está. Y fíjate que de ese tema me acaba de caer un mensaje a través de cuenta de Facebook. Dice, ¿cómo te gustan las chicas? ¿Trigueñas, blancas, chaparras, altas, gorditas, fornidas o delgadas? Es que me gustan como... ¿Ah? La verdad es que no puedo decirte... Es lo mismo. No te puedo decir que me gusta una... Que es una gordita y de repente... gordita, ven para acá. O ves una rubia y dices, me encanta la rubia. Y después una pelinegra y una morena. Pues si te gustan las mujeres, te gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres y me gustan... Creo que todas tienen su encanto. Bueno, dice por acá Mayrin Flores desde Puerto Cortés. Papacito, estará solo mañana porque quiere ir a visitarte. ¿Qué respondes a ese comentario? Pues la verdad es que por aquí ya me preguntaron primero, así sí, que ella manda. ¿Ah? Que ella diga, ¿estoy solo o no estoy solo mañana? No. Ah, David, creo que no. Está nerviosa. Ya me dijeron que no estoy solo mañana, sorry, perdón. Muy bien, Danilo, sabemos de que vienes a hacer una gran aportación a Fundación Amor y Vida. ¿Qué es Fundación Amor y Vida para ti? En una palabra y después una sinopsis desarrollada.
En una palabra, amor y vida para mí es pasión. Es pasión por la vida, pasión por ayudar, pasión por salir adelante, pasión por cambiar la mente de la gente. Es un trabajo arduo. La verdad es que nosotros vemos el cambio. Yo desde que vine hace 3 años la primera vez a lo que está ahora es algo que ha mejorado muchísimo. Veo el desarrollo de los niños cuando tenían 3, ahora tienen 16. Pues es, para mí también es mucho compromiso. La verdad es que es un trabajo increíble que se hace y el Rotagol es un día fundamental en el que pues donamos claro. Sí, un poco de nuestro dinero y vamos a divertirnos, claro. Pero ese dinero ayuda a la casa hogar un año entero, entero para que estos niños puedan mantenerse y pues de cierta forma tratar de reincorporarlos a la sociedad y que puedan tener una vida normal. Y fíjate que Rotaract Mafer ha hecho un gran trabajo con traer a ellos de verdad para ayudar a la fundación, que es espectacular, pero yo sé que han venido otras figuras también públicas e internacionales como Fernando Alrincón y su esposa, Fernando Fiore, mañana viene Maite Treno, que es nuestra compatriota. Y hay muchas sorpresas. Teteco tiene una pregunta en este momento, que es nuestro moderador detrás de cámara, Virginia. Teteco, ¿cuál es tu pregunta para Danilo? Oíme, yo estoy nervioso. Muchas chicas me han preguntado cómo hace este caballero para mantenerse bello. Mi amiga me preguntó ayer. Hacele esta pregunta. Entonces, la receta, dice. Sí, claro que sí. ¿Cómo haces? ¿Qué hago? Pues, no sé, trato de... ¿Tú qué haces para mantenerte bella? Yo no hago nada. Bueno. Trato de dormir bien, trato de, pues, no sé, trato de hacer ejercicio de vez en cuando tengo tiempo. No sé, trato de tener una vida no muy... No, me voy de party de vez en cuando, pero tampoco es todos los días. Entonces, como que todo en moderación y a su tiempo. Wow, muy bien, Mafer. Qué bueno, no. Mafer, ¿tú qué haces para mantenerte bella? Uy. ¿Ah? Yo paso comiendo bastante. ¿Sí? ¿Comes mucho? Sí, la verdad que sí. Así que, ¿alguna salida a comer? Perfecto. Ya bueno, está. Es en vivo que se lo dice. Rotaract auspicia, ¿eso no? Rotaract auspicia. Porque ya estás diciendo que sí. Bueno. Muy bien. Tenemos un mensaje ahorita de WhatsApp para poder mostrarlo. Y que no sé la gente qué quiere saber de Danilo. Tenemos ahí, sí, saludos, chicos. Y pregúntenle a Danilo si extraña los corviches, dice por ahí WhatsApp. Sí, mira. Sí, es una comida. Es una comida de mi país. Pues. Hay muchísima comida en Ecuador que es totalmente diferente a la del resto del mundo. Hay bolones, ceviche, corviche. Es como, por ejemplo, baleadas no existen allá. Te apuesto que si se van de Honduras a vivir a Miami o a México, las van a extrañar muchísimo. Imagínate. Entonces, créanme que sí, sí extraño mucho la comida ecuatoriana. Buenísimo. Fíjate que, pues, muchísimas personas de afuera tienen catalogado a Honduras como un lugar que está dañado, peligroso. ¿Qué consejo les darías o cómo los invitarías a venir para que piensen de que no es así como los demás dicen? Bueno, pasa mucho. Le digo a mis amigos, no, me voy a Honduras. Y me dice, ¿a qué ciudad? A San Pedro. Uy, no, no vayas, te va a pasar esto. Aquí hay tanta gente linda y tanta gente bonita. Pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Ecuador. Cuando me mudé a México, la gente me decía, no, es peligrosísimo. Creo que como latinos, mexicano, hondureño, salvadoreño, ecuatoriano, venezolano, colombiano, tenemos mucha gente buena y eso es lo que yo rescato de cada país. La cultura de cada uno es diferente, pero la esencia del latino es una esencia de gente buena. Entonces, pues aquí estoy feliz, contento, seguro, no me pasa nada. Las chicas están contentas también atrás de cámara. Las chicas todas están contentas. No, y que están gritando demasiado. Por atrás, Dios mío. Oíme, antes de ir a la pausa comercial, Danilo, ¿es mujeriego Danilo o es un tipo tranquilo? ¿Es un tipo que dice, no, yo miro a esta chica y yo soy un hombre de una sola mujer, o yo visiono, o sea, cosas ya personales, Danilo? Cuando estoy soltero, sí, soy mujeriego. Mujeriego. Cuando estoy soltero, sí, pero creo que cuando encuentras a alguien que te gusta y quieres tener algo serio, sí es importante tener un compromiso. Por tener supuesto. Un compromiso y más que nada basar la relación en respeto, entonces, pues ahí ya no se puede andar de picaflor, pero si no, cuando estoy soltero, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué decir que no? Está bien, estoy sin palabras ahorita, pero... ¿Por qué, Mafer? Porque no, es que barbaridad. Si estás soltero, tratarte solo con una mujer. ¿Por qué? Pero porque si estoy soltero, al menos que me propongas tú algo serio, yo me... Bueno, ya estas son declaraciones fuertes y voy a darle un minuto a Mafer. Voy a dejarle un minuto. Lo vamos a hablar después de la pausa. Bueno, perfecto. Después de la pausa. Después de la pausa comercial, Danilo Carrera, actor, presentador de televisión, modelo internacional. Después de la pausa seguimos interactuando con más. Danilo Carrera, huevón. Nos vemos. Yeah, that's how we do.
Estamos tomando unas fotos ahorita, aprovechando el momento para subir las redes sociales. Ustedes búsquenos en Facebook, @huevonhn, ahí subiremos muchas fotos. En este momento lo que estamos viviendo detrás de cámara. Danilo, y en algún momento dicen, pero yo nunca voy a tener un novio como Danilo. También que tú le subas la autoestima a muchas chicas que no ven hasta ahora, ¿no? Pues yo creo que lo más importante en una relación no es el físico. Creo que cuando encuentras una persona que sabe exteriorizar su belleza interna, te enamora y te divierte y eso dura para toda la vida. La belleza física se va, así que les recomiendo encontrar a alguien divertido, que las haga reír. Alguien que le saque una sonrisa en la mañana y que de repente le saque un susto y hizo una broma. Es mucho más interesante que alguien que es atractivo físicamente y la verdad por dentro no tiene nada. Una última pregunta. Una buena. Yo quiero saber por qué dijo que les iba a dedicar goles a todas y a mí me dijo que solo era a mí. A ver. Danilo, te está metiendo en problemas. Para que veas que te la voy a resolver. A ver. El primero te lo dedico a ti y el resto a las otras. Vaya pues. Eso es que tengo que hacer mínimo 2 goles. Mínimo. Nos vamos a la pausa. Después usted va a conocer algunas curiosidades de Danilo aquí en Huevón, el mejor programa de la tarde. Vamos a la pausa comercial. Danilo Carrera en Huevón, en vivo. Y si tú la ves, baby, le vine a buscar. Eso, seguimos con más aquí con Danilo Carrero, que pues nos estaba contando más de él. Pero Cover tiene más. Claro que sí. Aquí todos están emocionados, Maffer. Yo sé que Maffer también, ¿no? Claro, sí, Maffer. Ya me reclamó goles, ya se puso celosa. Sí, es que qué barbaridad. Es que ustedes no saben lo que él me dice cuando nos vamos a pausa. Entonces, por eso me enojo. Cuéntales un poquito. No. No, pero queremos saber más curiosidades de ti. Así que, Cover, ¿tenés alguna que querrás saber? Bueno, yo quiero saber cuántas horas duerme Danilo y además, ¿a los cuántos años perdió la virginidad Danilo Carrera? ¡Epa! Está bien, ¿verdad? Es una buena curiosidad. ¿Cuántas horas duermo al día? Sí, es la primera. Depende pregunta. Si estoy trabajando o no. Estoy trabajando, pues, 4 o 5 al día. Y si no, pues, 9, 10, las que pueda. 9, 10. Y la segunda a los 17. 17 años. Y ya lo dijo. Sí. Un aplauso, por favor. Ahora le toca a Maffer y después te teco. Así que primero va Maffer y después ya te teco. O sea, le toca curiosidad. Contestar la misma pregunta que me hiciste a mí. No. Pero si tú quieres. Es broma. No, claro. Yo no le voy a preguntar eso, jamás. Una niña buena de su casa, pura y virginal. Menor de 20, entonces, qué barbaridad. Casi dice menor de edad. Sí, casi. Por casi. Eso lo dijo nuestra compañera Cindy. No, yo quiero saber cuántas veces te has enamorado. Una vez, sí, nada más. Bueno. Sí, creo que así de verdad, solo te enamoras una vez en la vida. Y para mí ya fue. Ay, ya fue, exacto. Ya. ¿Hace cuánto fue? No, oh, tiene 17. 17 años. Sí. ¡Epa! Y 17. Esa chica la sigue. Lo estamos asociando, entonces. ¿Ah? Parece, ¿no? No, fíjate que no. Bueno. Pero sí, era chiquito, tenía 17 y fue como hasta los 20 más o menos que estuve enamorado. Bueno, sí. Ahora sigue. Te falta otra curiosidad, solo le preguntaste otra una. ¿Otra curiosidad? ¿Algo que se te ocurra? ¿Te has comprometido alguna vez? No. ¿Nada? No. Esa es gran importante. Están raras esas preguntas. Raras. Están raras. Vienen con subtexto, ¿no? Las preguntas. Interesante, ¿no? Vienen con mensaje subliminal. Exacto, un mensaje subliminal. Ahora te toca a ti, Teteco, y vamos a elegir a alguien del público, porque también vamos a elegir a alguien de WhatsApp y de Facebook, que la gente está preguntando muchas cosas acerca de Danilo. Teteco, sigues tú ahora. Claro que sí, Cover. Mi pregunta es que, ¿qué es lo más difícil de ser actor y cuántas veces has repetido una escena? Wow. Lo más difícil de ser actor es no ver a tu familia nunca. La verdad es que estás metido en un foro todo el día, entras a las 8 de la mañana, sales a las 10 de la noche, si te va bien. Ese es el horario más ligero. He entrado a las 7 yo a veces y he salido a las 2 de la mañana. Entonces no tengo tiempo de ver a mi familia, están lejos, eso es lo más difícil. Y la mayor cantidad de veces que he repetido una escena, te puedo decir que unas 18 veces. No por mí, no me equivoqué yo. Se equivocaba la otra persona y después ya cuando ella le salía me equivocaba yo. Entonces ya era... A veces que se junta todo y de repente una escena no sale y no sale y no sale y hasta que la puede sacar. Pero creo que como unas 18 veces es lo que más he repetido en escena. ¡Wow! Sí, la otra pregunta o curiosidad, Tejo. Vamos a preguntar aquí en el público. Muy bien. Aquí tenemos a Stephanie, la fotógrafa. ¿Qué curiosidad tiene nuestra amiga? ¿Alguna curiosidad que usted tenga, Danilo? Realmente ninguna, pero ¿podría ser tu comida favorita? Mi comida favorita es
arroz con frijoles y carne asada. Arroz con frijoles. Oíme, qué riquísimo es. Qué rico. Sí, riquísimo, sí, carne asada. Sí. Eso lo comes en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en México no, fíjate, en México no. En México, en Ecuador, en Venezuela. Sí, pero me gusta, es mi comida favorita. Estamos emocionados, estamos bailando detrás de cámaras con muchísima energía. Un aplauso para Danilo Carrera, presentador, actor, con un, óiganme, un hombre con un corazón impresionante. Vino a Honduras por una noble causa y por supuesto Rotaract, que ha hecho esta iniciativa, fíjate, para apoyar a Fundación Amor y Vida. No solamente viene Danilo Carrera, vienen otros actores y por supuesto presentadores de televisión, vienen figuras públicas internacionales, Maffer. Claro que sí, pero ya tenemos la última pregunta que hacerle a Danilo y para ya cerrar el programa junto. Muy bien, con él. Bueno, está bien, perfecto. Pero yo quiero que esa pregunta se la haga la persona que ha estado aquí desde que vino Danilo. ¿Quién y es? No se ha despegado de aquí. ¿Quién es entonces? Nuestra compañera Cindy Vargas. Cindy Vargas, que yo creo que es la chica que más te estaba esperando, bueno, Cindy. Aparte de Maffer, ¿no? Claro. ¿Cuál es la pregunta? Dispara, Cindy, dispara. Vamos a ver, Cindy, ¿cuál es la última pregunta? A ver, Cindy Vargas, póngale el micrófono, por favor, si nos ayudan ahí para poder hacer la pregunta. Cindy, adelante. Si te gustara alguien de aquí de Honduras, ¿estarías dispuesto a venirte a vivir acá? Me encantaría. Si me enamoro, me vengo a vivir a Honduras. Sí, bueno, es más, dejo la actuación y me retiro la actuación y me empiezo a jugar fútbol otra vez. ¿Es en serio? Si me enamoro de una hondureña y no se quiere ir para Miami. Déjame decirte algo. Honduras tiene las chicas más bellas de Latinoamérica. Yo digo que de todo el continente americano. Mira, que he visto muchas mujeres guapas en Honduras. Bueno. Muchas mujeres guapas. Hay una mezcla muy, muy linda en Honduras. Bueno, Maffer, fíjate algo. Tú dijiste algo antes de irnos a la pausa. Punta. Yo sé que tú quieres bailar punta. Antes de despedirnos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Qué barbaridad! Nos vamos a despedir bailando punta. Sí, fíjate, la punta es el baile típico de Honduras. Ok. Y se baila con ese ritmo de música que inició con la Habana Blanca a eso de los 90, 70. Y Maffer te va a hacer la demostración de cómo vas a bailar punta. A ver. ¡Eso, Maffer! Necesito ver un poco más un para poco aprender. Un poco más, vaya. Pues. 30 segundos, Maffer. ¡Qué barbaridad! Vaya, pues 30 segundos. ¿Está bien, Maffer? La vuelta, ahí está. ¡Eso! ¡Vamos! Eso. ¡Un aplauso! ¿Y se baila pegado? También se puede, fíjate. Ah, ¿se baila pegado? Sí, claro, se ¡ay, baila. Mío! Vamos a hacer una demostración. A ver, mira, favor, yo estoy aprendiendo favor. A bailar puntas, pero más o menos he aprendido, así que Maffer, alguna... Que no puedo bailar punta, ¿quién dice eso? Vamos entonces a... Que ya no hay tiempo. Sí, rápido, Maffer, ¿alguna demostración? ¡Wow! ¡Qué movimiento! Sin agarrarla, o sea, solamente bailando, ¿no? A ver. Ahí está. Es... Ahí está, muy bien, muy bien. ¡Un aplauso para Danilo! ¡Bravo! Bueno, ¿Qué tal mi punta? Bien, bien. No, súper bien. ¡Buenísimo! Súper bien. Danilo, un placer. No, un placer. Muchas gracias a ustedes. No se olviden, este viernes es la cena 1500 lempiras para poder compartir con todos los artistas que vienen. Vamos a estar pasando una noche increíble. Cena, comida, una bebida, besos, abrazos, lo que quieran. Y después, el sábado, el partido en el Morazán. Hay que llenar ese estadio, todo por la Fundación Amor y Vida. Les dije, primer gol aquí para Maffer. El resto para todas ustedes. Muy bien. Nos vemos. Danilo Carrera estuvo en el mejor programa de la tarde y, por supuesto, en el primer canal en alta definición de Honduras. La Universidad de San Pedro Sula, como una empresa socialmente responsable, formando comunicadores de éxito.